a los fines de establecer un nuevo sistema digital basado en el mejor uso de la tecnología para proveerles a nuestros médicos y otros proveedores de salud que brindan servicios bajo el Plan Vital del gobierno, así como bajo los diversos planes médicos privados, un proceso de credencialización uniforme, rápido, eficiente y costo efectivo que redunde en un mayor y mejor acceso a servicios de salud para nuestros ciudadanos. Él viene de otro campo, más bien del campo gerencial. Él viene con unas metas trazadas por la junta directiva que él dice a la que le responde, que curiosamente hemos estado observando que muchas de estas personas son personas que han trabajado o trabajan para el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Bien curioso eso. Yo creo que la vista hoy día es algo que tiene que pasar como un proceso normal y natural de fiscalización. Nosotros lo respetamos. Todas las cosas que el representante Luis Raúl pidió, se van a cumplir con ellas y vamos a seguir buscando mejorar el servicio en el tiempo. Es mi compromiso crear un ambiente propicio para las comunidades pedrenses y sus visitantes. El diseño del proyecto busca la modernización de alrededor de 10.000 pies cuadrados, mejorando la iluminación, la instalación de mobiliario urbano, la reforestación y creación de nuevos espacios verdes, la revitalización de las aceras y muchas otras mejoras. Hablé con usted porque tengo una situación con Luma en mi casa. Me hizo dos explosiones, dos transformadores de electricidad. Las descargas eléctricas entraron a mi casa. Estoy sin luz, mi casa se moja toda y yo estoy viviendo ahí y vieron dos electricistas, uno de ustedes y uno de MM, y me dijo que yo no podía vivir en esa casa en esas condiciones. Así que yo necesito que usted, mi nevera se fue a pique y yo necesito que ustedes actúen respecto a eso. ¿Me permite su información, señor? Juntamos, empezamos a desarrollar el guión, era inherente que se sintiera esa latinidad y esas experiencias vividas, porque lo que estaba en la pantalla era exactamente lo que yo iba a traer, lo que estaba en el papel era exactamente lo que yo iba a traer a la pantalla. Podemos vernos de una manera diferente, no tenemos que vernos como Hollywood nos ha dicho que somos. Podemos nosotros presentarnos al mundo y sentirnos orgullosos de quienes somos. El área de inteligencia y fraude contributivo de nuestro Departamento de Hacienda realizó una investigación con el objetivo de determinar posibles violaciones al Código de Rentas Internas, y lo que incluyó la no radicación de planillas de contribución sobre ingresos y la no radicación de planillas del impuesto de ventas y usos, y también presentación de planillas y declaraciones juradas y reclamaciones fraudulentas. De la investigación se desprende que Rivera Marrero, de 31 años, es un comerciante dueño de las corporaciones DM Sport Inc., que se dedica a la venta de equipos de todoterreno, los famosos Ford Trucks. Pienso, ¿verdad?, que aquí la ex juez Crisanta González no encontró evidencia para referir a un FEI o para asignarle un FEI. Eso no significa que Betsaida Quiñones haya mentido. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que no hay evidencia de, y otra muy distinta, que ella mintió. Y ese informe de Crisanta González no dice que ella mintió. Donde hoy nos reunimos, ¿verdad?, de manera interagencial con el comisionado Nino Correa del manejo de emergencias, Carla, la licenciada Carla Mercado de ASG, y Alexis del Departamento de Seguridad Pública, con todos los mayoristas de gasolina y los transportistas de gasolina. Ya estamos en época de temporada de huracanes, nos encontramos en la temporada pico y estamos aquí reunidos para discutir con todos estos mayoristas los planes que tenemos para la distribución de combustible durante esta época de huracanes. Llega aquí varias personas, esto incluye, como bien usted dijo, la señora madre del artista Arcángel. El propósito motivo de esa manifestación es que pues ellos están en descontento con las situaciones de cómo va desarrollándose el caso en los tribunales. Y entonces pues ellos pues tomaron la decisión de hacerse sentir, hacer una parada en este lugar y entonces interrumpir el tránsito
para darse sentir. Noticel, la verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número uno en Puerto Rico. Múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es.